Estás a punto de entrar a un programa que te llevará a través del tiempo. Con datos históricos, anécdotas y toda la cultura pop. Todo esto realizado con una pizca de rock en español. Estás a punto de entrar a Raíces del Rock and Roll. Sean todos bienvenidos a Raíces del Rock and Roll TV. Si la cultura pop y la historia del rock and roll pudieran tomar forma, sin duda alguna serían en él. Queda con ustedes Juan Pablo Rockabilly. Y sean todos bienvenidos a Raíces del Rock and Roll TV, a un capítulo más de Raíces del Rock and Roll, por supuesto a través de Tonche Live, con toda la hermosa cultura del rock and roll, lo importantísimo que es la cultura pop. Mira, se me anda viendo aquí el del micrófono. A ver, vamos a esconderlo. Ah, porque cada vez traemos más tecnología. Ahora nos tocó el de diadema con super mega micrófono que absorbe todo la... ¡Ay, todo el rollo! Y bueno, gracias a Ursus, que como siempre está en la cámara 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la GoPro, en la Blackmagic, en la Toma Águila y en todos, y en el Super Master de Audio Control, como siempre haciendo magia, el buen Tonche. Y por supuesto, ahora tenemos en la iluminación a Blanquita, que nos está acompañando aquí en la iluminación, que siempre aquí al pendiente de todo, de todos los programas, nada más de Raíces del Rock and Roll. Y mira, y vamos a estar recordando al señor George Harrison. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, mi querido George! Un besote hasta el cielo a mi querido George Harrison, sin duda alguna, el Beatle más callado, el Beatle más tranquilo, pero muchos no les viene a la mente, era la guitarra líder. Estaba Paul McCartney al bajo, claro que por supuesto estaba John Lennon, pero John Lennon era guitarra rítmica. El líder guitarrista era Mr. George Harrison, que hablaremos un poquito de él. Y bueno, pues vámonos porque se nos viene el tiempo encima. ¡Que se apaguen las luces! ¡Que venga el grito de la gente! ¡Ah! Y así iniciamos Raíces del Rock and Roll, por supuesto, a través de Tonche Live. ¡Venga! ¡Wow! Aquí en la cámara, en la portátil. Y bueno, es que todavía me siento raro porque como hace un poquito de presión el micrófono aquí en la oreja, el diadema, y como que siento así que me están haciendo cuchi, 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 cuchi. Y pues bueno, gracias a toda la raza que nos está sintonizando, porque recuerda que sin ustedes la magia no sería posible. Y bueno, tenemos un programazo y pues iniciamos con esta introducción de los Power Rangers Mighty Morphin, aquella serie de televisión allá por 1993, que sin duda alguna marcó un hito, marcó toda una historia dentro de la televisión, definitivamente marcándonos a muchas de las generaciones que crecimos con estos Power Rangers y crecimos tirando patadas, tirando catos y todo el rollo. Kimura López García, ya se cambió el nombre de Kimura. Antes era Kimura el Chavalón, ahora es Kimura López. ¡Ah, qué bárbaro! Gracias por vernos. Y ahí nos mandó unas estrellitas. ¡Qué bárbaro! Gracias, mi Kimura el Chavalón, seguidor exclusivo de Tonche Live. Y bueno, vamos a hablar un poquito del señor Jason David Frank, que se nos adelantó el Heaven of Rock este pasado 19 de noviembre. Vean, ahí lo vemos en pantalla. Era el mítico Green Ranger. Recordemos que cuando empezó la serie de los Power Rangers, pues era el rojo, el negro, el azul, el amarillo, ay, se me va uno, ¿cuál falta? El rosa, fueron pues los Power Rangers iniciales,
Después vino la aparición, vaya, del Green Ranger o del Ranger Verde, que si muchos no recuerdan, yo estuve haciendo un poquito de memoria ahora con el fallecimiento lamentable del Jason David Frank, que se nos adelantó al Heaven of Rock. Y mira, ahí vemos en pantalla que después del Green Ranger migró al White Ranger. Pero este Green Ranger, si lo recuerdan, yo estuve así pensando y dije, no, es que sí, así comenzó. El Green Ranger en un inicio, que ahí lo vemos en pantalla, no era bueno, era malo. Si no mal no recuerdo, Rita Repulsa, que era la malévola que peleaba contra los Pogo Rangers, sacó a este Ranger Verde para destruir a los Pogo Rangers. Entonces pelearon ahí, tuvo un enfrentamiento con el Ranger Rojo, que era Jason. Y bueno, por ahí Jason hasta cierto punto pues lo derrotó, destruyó la espada, que era el que lo guiaba, algo así, digo, de lo que recuerdo. Y bueno, de ahí se hizo bueno el Power Ranger Verde. Y bueno, vino a liderar ahora a los Power Rangers, ya que ellos eran liderados por el Power Ranger Rojo, que era Jason. Y después el Ranger Verde toma lo que sería pues la batuta para estar al frente de estos Power Ranger. Y bueno, este Green Ranger, que la verdad, y bueno, en aquel entonces yo lo platicaba también por ahí, que pues traía el pelo largo y aparte tiraba catos, tiraba patas y cosa y media, y decías wow, ¿no? Y sobre todo porque tú veías todos eran muy buenos, hacían muy buenos movimientos, pero el señor Green Ranger o Jason David Frank lo hacía increíblemente. Hacía unos movimientos todavía a lo mejor un poco mejores a los demás Power Rangers. Y esto porque él estuvo en las artes marciales desde los 5 o 6 años, por ahí estuvo en las artes marciales. Y por ahí estamos viendo algunas fotos de él, donde ya incursionó profesionalmente en lo que es la MMA, las artes marciales mixtas, allá por el 2010. A ver, déjame ver quién nos está saludando, porque lo dicen que no lo saludo. Mario Martínez Valadez, saludo a mi buen Mario, mi buen Mario Martínez Valadez. Saludos, no sé si estás por allá, Mario, ya por la... allá, si andan allá por la López de Mateo Santa Catarina, allá por la 15 Poniente, pueden llegar ahí. Hay un lugar donde se preparan deliciosas bebidas, despachando ahí mi querido Mario Martínez Valadez, para que vayan allá por la López de Mateo 15 Poniente. Si andas por allá, llega ahí a echarte un drink. Y pues bueno, esta aparición del Green Ranger, que como lo comentamos, era el malito y todo el rollo, se hizo bueno. Y luego después, pues, yo creo que hay que echarle un ojo nuevamente a la serie de los Power Rangers, porque, ya como quiera, el después de ser el Green Ranger, regresó a la serie como el White Ranger. Y todos nos quedamos, ¡ah, qué onda con eso! Y ya después, años después, ya salió, creo que en Power Ranger Thunder, Power Ranger, comiendo sándwiches, Power Ranger, en la alberca allá por Santiago, y tantos Power Rangers que existieron. Yo la verdad no le seguí la huella a ningún Power Ranger más que a la primera temporada. De ahí ha ido miles y miles de Power Rangers. Claro, hubo algunas intervenciones de como quiera de Jason o el Green Ranger o el White Ranger en diversas apariciones conforme avanzó la serie, que te digo, son miles y millones. Mira, pónmela en pantalla gigante. Qué buena foto ahí, todos los Power Rangers, el negro, el amarillo, el rosa, el azul, el rojo. Vamos a ver si nos acordamos, era de izquierda a derecha, el negro... Ya empezamos mal, ¡zac! Y luego el amarillo, Trini. El rojo era Jason, el rosa era Kimberly, el azul era Billy y por supuesto Tommy Oliver, el Green Ranger. Sí me acordé de todos. Y fíjate, alguna vez lo comentamos también, en una época donde el Power Ranger negro era negro, o sea, era afroamericano, y el Power Ranger amarillo pues era una chinita, porque a los chinos se les dice amarillos por su tipo de piel y todo eso. Y ahorita... tanta inclusión y tanta cosa, que la verdad que bueno que hay inclusión y todo eso, pero yo creo que forzar anuncios, forzar publicaciones y forzar cosa y media la inclusión es lo que, a mi punto de vista, se ve muy mal. Perla Tejeda, hola mi Perla Tejeda, saludotes. A ver si por aquí anda el cibernético Tejeda en un ratito más, porque anda haciendo unas diligencias, y a ver si nos alcanza ahorita antes de que se acabe el programa. Un abrazote mi querida Perla Tejeda, gracias por sintonizarnos como siempre. Y pues vámonos, después de aquella aparición como el Green Ranger, que entró como malo, le pusieron sus castos, se hizo bueno, y después regresa como el White Ranger, y todos nos quedamos, ¿qué onda con eso? ¿Y cómo fue la aparición del White Ranger en aquella época? ¡Venga mi querido Tonche! Bienvenido, White Ranger.
Es hora de que reveles tu identidad. He vuelto. ¡Ah, qué bárbara la aparición del White Ranger! ¡Se quitó el casco! ¿Y todos qué onda? ¿Y si vieron que Kimberly se cayó? Supuestamente Kimberly se había desmayado. Porque pues algunos no lo recordarán, algunos sí. Por ahí tuvieron sus queveres el Green Ranger y el Pink Ranger. Se andaban, como dicen por ahí, se andaban dando sus becerros en aquella serie. ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! Y bueno, gracias a toda la gente que se está conectando. Recuerden compartir, ya que por esta supercarretera que es el internet llegamos a todos los confines del universo, hasta el infinito y más allá. Y bueno, esa fue la aparición del White Ranger después de... Estoy hilando así cosas porque la verdad sí es un poco difícil recordar. Y ahí vemos en pantalla el cel del tercer aniversario, ¿ah? El logo, bueno, el logo, el flyer que hicimos de ese tercer aniversario de Raíces del Rock and Roll, que estuvimos celebrándolo hace 15 días. 3 años transmitiendo interrumpidamente aquí a través de Tonchelai, la verdad, de agasajo, con una producción increíble. Tanto Tonchelai como Rockabilly Production haciendo un match verdaderamente increíble. Y bueno, aquí estuvimos platicando un poquito de este concepto llamado Raíces del Rock and Roll, que aquí con Tonche tenemos 3 años transmitiendo Raíces del Rock and Roll TV, pero pues este concepto tiene más de 15 años. Iniciamos escribiendo en un periódico y luego hacíamos reseñas de los conciertos, cultura del rock and roll, hicimos televisión por internet cuando nadie tenía internet en su casa, hicimos radio con el municipio de Guadalupe, hicimos radio con el municipio de Monterrey, y va arribando el señor Cibernético Tejeda, ahí cuando quieras, mi Cibernético Tejeda. A ver, grítale. Es que son los del... estamos correteando los del Metal Fest. Ándale, es que ya anda haciendo, sus, ¿cómo se llama?, todas sus diligencias para este próximo martes. Cambió de sede en la Arena Monterrey el Metal Fest. Por ahí, espero andemos por ahí. Es que todavía me siento un poco raro con el micrófono aquí en la orejilla. Bueno, pues así fue la aparición del White Ranger. Y posteriormente vino Power Ranger The Movie, Power Ranger, la película, donde la verdad estuvo de agasajo. Si tienes oportunidad de verla, está increíble, con unos trajes ninjetsu, que le llamaron ninjitsu, no sé cómo le pusieron. Sacaron unos trajes estilo ninja muy, muy increíbles. Y bueno, la transformación y todo, y los trajes, bueno, cambiaron un poquito, se veían ya más como armaduras, ya no tanto como mallas. Y por ahí no recuerdo el nombre, si se llama Dulcea, aquella como una tipo diosa que salía en el templo, hermosa esa Dulcea. Ya hace un buen de tiempo de aquel estreno de Power Rangers The Movie, Power Ranger la película, por supuesto con el señor Jason David Frank encarnando al White Ranger. Y bueno, ahí hubo algunos cambios en cuestión de los Power Rangers originales. Se conservaron algunos cambiaron, pero todos recordamos aquella gran escena del halcón disparando aquel hormigón que había mandado el señor Ivan Ooze. Y por supuesto esa escena donde pues prácticamente como que dispara hacia la pantalla y se ve increíble. Vamos a ver cómo aparecía el White Ranger en aquella película, bueno, vaya redundancia, Power Ranger The Movie. Venga, mi querido Tonche. El ninja sordo halcón vuelve a la acción. Adam, suéltate. Es todo tuyo. Será un tiro limpio. Muy bien, Matodonte. Se te acabó el 20. ¡Misiles! ¡Fuego! Si tienen oportunidad, chútense la de Power Ranger The Movie, Power Ranger la película, que la verdad está increíble. Alejandro Lemus lo está viendo, saludote mi querido Alejandro Lemus, que lo conocimos ahí en la obra de teatro del señor, del buen Iván Quaker, nuestro gran amigazo aquí de Raíces del Rock and Roll. Las locuras del tío Adolfo, ojalá y venga nuevamente a otra temporada, no sabemos. Y esperemos que el señor Alejandro Lemus pueda acompañar ahí a todo el elenco de las locuras del tío Adolfo, que ahí lo conocimos haciendo un personaje increíble que no les platico, y ojalá y venga otra gran temporada de estas, de las locuras del tío Adolfo. Y bueno, qué increíble escena, la verdad, esta no me canso de verla una y otra vez. Y les repito, si tienen oportunidad, vayan a ver la película. Bueno, no vayan, pónganse a ver la película de Power Ranger, The Movie Power Ranger, la película, que está increíble. Y bueno,
Le damos la despedida al Heaven of Rock, al buen Jason David Frank, que comentábamos aquí, Tonche y un servidor. ¡Qué bárbaro! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Los efectos espaciales. Oye, nada más ponme una rola de Pink Floyd, Tonche, y ya valí. ¡Ah! Oye, comentábamos Tonche y yo aquí antes de entrar al aire tras bambalinas, que es que sí estuvo un poco raro la muerte de Jason David Frank. Decían que estaba muy deprimido porque en estos días, o sea, antes de fallecer, él falleció el 19, no sé si días antes o semanas antes, había fallecido su hijastra, vaya. Y después que se divorció de su esposa, Tammy, algo así. Y bueno, que eso fue, al parecer fue la depresión. Pero luego se supo que andaba de rock and roll con su esposa o su exesposa, como le quieras llamar. Andaban juntos, andaban de rol, y luego se fueron a quedar a un hotel, llegaron ahí, creo que se pusieron a descansar, no sé si entró a relajarse al baño Jason David Frank y la esposa o exesposa, lo que tú quieras, pero andaban juntos, hombre, andaban ahí recordando un poco aquellos tiempos, yo creo, de cuando la pasión estaba al máximo, hombre, no pasa nada. Y ella salió, dijo, voy a salir del cuarto, voy a conseguir, no sé, algunos aperitivos, algo para comer, y cuando regresó, pues fue a la puerta del baño y no se abría, y vino la gente del hotel, abrió la puerta y ya lo encontraron, pues muerto. Si era depresión, pues qué tan fuerte sería esa depresión, porque estaba a un lado de su mujer o de su exmujer o como lo quieran llamar, y si estaban juntos, pues no creo que nada más estuvieran platicando, digo, pasa de todo, pero uno nunca sabe los demonios que traemos en la cabeza, si es muy difícil, una cabeza no es un mundo, una cabeza son mil mundos. Y como dicen por ahí, solamente el que trae el morral, el que trae la mochila, pues sabe lo que está ahí. Y bueno, este es un pequeño homenaje al señor Jason David Frank, el buen Tommy Oliver, Green Ranger, White Ranger. Y bueno, vamos a despedirnos de él con estas imágenes o esta pequeña imagen muy emotiva. Venga, Tonche. Pero les escribo para que sepan que estoy bien. Los he extrañado. Espero verlos pronto. Su amigo, Tom. ¡Ay, no, no, no! Se me rompe el corazón con el señor Jason David Frank, qué bárbaro. Nuestra amiga que le da un poco de comezón por ahí. Mendoza Carlos, saludos Rockabilly y mi compadre cibernético. Gracias, mi Carlos Maldonado. Carlos Maldonado, ¿quién es? ¿La güera? La güera. Ah, nos dice acá el cibernético que es la güera. Ahorita entra el cibernético cuadro. Gracias a todos. Juan Raigosa García, ¿sí, verdad? Dice, un hechicero lo hizo. Ah, ok, nos dice lo de, yo creo, me imagino acá de lo de los Power Rangers. Pero gracias a todos los que están conectando. Si pueden, compartan la transmisión. Recuerden, Raíces del Rock and Roll, estamos aquí todos los sábados. O tratamos de estar todos los sábados. Entre 7:30 y 8 de la noche damos inicio al programa. Hablando de toda la historia del rock and roll, de la hermosa cultura del rock and roll. Y lo importantísimo que es la cultura pop, por supuesto, a través del mejor canal de streaming, Tonche Live. Y pues vámonos a un pequeño corte y regresamos ya con la incursión del buen cibernético Tejeda para que nos cuente también cómo recuerda todos estos lares de los Power Rangers y demás. Y bueno, regresamos también con la primera parte de las efemérides. Si es que no se desconecten, vámonos a un pequeño corte y regresamos. Esto es Raíces del Rock and Roll. ¡Wow! Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Mauricio Rodeo y estamos en el mejor lugar en Juárez, Nuevo León. Tacos Los Pareja, que tenemos para ti una gran variedad de platillos que a ti te gustan, como por ejemplo tacos de bistec, tacos de carne asada, piratas, campechanas, gringas, papas asadas, hamburguesas, tortas y muchas cosas más. Tenemos servicio a domicilio de 6 a 2 de la mañana. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en Avenida Las Torres 401, Colonia Los Encinos, Juárez, Nuevo León. Porque la calidad y el servicio la tenemos nosotros, porque nosotros somos... ¡Eso! Gracias por su preferencia. La gente dice que me porto mal. We'll be right back.
agarraron. Ajá, aquí asustan, en mi asustan. Me asustó el buen Ursus con no esas excelentes tomas. No pues asusten. Ya vieron aquí en la escenografía, tenemos ahí al Green Ranger, al White Ranger. Ay, ¿por qué me estás tapando el White Ranger tú? Ay, y a todos los Power Rangers comandados por el buen Green Ranger. Mira, ponlo aquí. ¿Qué tengo este que lado, este lado. Chavo? A ver, Ursus, que nos dé cuadro. Ahí, Ursus. Ahí estamos. No sé si te... Vamos a ver. Vamos a ver una Ursus, pero bueno, ahí checamos ahorita. Y le damos la bienvenida a nuestro buen cibernético Tejeda. ¿Cómo estás? Gracias, buenas noches, ¿no? Excelente, aquí andamos echándole todavía. No más que pues, matando ahí lo pendiente con lo del martes, el martes que viene. El martes el Metal Fest en la Arena Monterrey. Monterrey Metal Fest. Ahí me mandan fotos ahí al inbox porque se me hace que no va a poder ir por motivos extracurriculares, pero bueno. Aquí y estamos. Y pendientes, como que era, vamos a traer las imágenes. Sí, vamos a traer imágenes y videos. Videos y todo lo correspondiente al Metal Fest. Las fotos, todo. ¿Qué recuerdas del buen Green Ranger, hombre, que estábamos hablando de él hace rato? Oye, sí, ahorita venía entrando cuando que lo venías mencionando, la verdad, pues, de los favoritos, si no es que el favorito, el más conocido fue en diferentes etapas el Power Ranger, o sea, en diferentes, porque ya ves que salieron varias versiones. La verdad sí, muy muy recordado y pues yo creo que sí se va una parte de, pues así como que de la infancia, ¿no? ¿Te acuerdas de tus épocas de escuela cuando llegabas y lo primero que querías era ir a verlo? Llegabas y ya dale. El próximo año, si mal no me fallan las cuentas, esa porque me voy a poner nostálgico, si no me fallan las cuentas. El próximo año se cumplen 30 años de los Power Rangers. Ah, caray, hijo 30 su, años. O sea, parece que fue ayer. No hagan cuenta. Me dolió la rodilla, de hecho. A mí me dolió hasta todo. No, es cierto, yo te la traigo buen... Hasta la rodilla me dolió. Buen despapalle. Oye, Eugenio Coronado Arellano, saludos, buen. Ah, saludos a la Eugenio, abuela, bien, por cierto. Nuevamente, se está viendo. Y bueno, aquí a Rosita, la esposa de Spiri González, nos está viendo, gracias. Oye, pues, toda la nostalgia, como siempre les digo, se me hace un nudo en la garganta, se me pone la piel chinita, porque como alguna vez lo comenté ahí en un post, por si gustan seguirnos, estamos ahí en Facebook, como Raíces del Rock and Roll, tanto en el Facebook normal, como yo le digo, como en la fanpage, un servidor está como Juan Pablo Rockabilly ahí en Facebook, en Twitter estamos como @JPRockabilly, en Instagram estamos como Juan Pablo Rockabilly, nada más igual con sus respectivos guiones bajos. Y pueden entrar a raicesdelrockandroll.com, como siempre lo decimos. Ahí están un chorro de reportajes, esos que hacíamos, reportajes kilométricos, reportajes con cada detalle que pasaba, que con sí muchas eran fotos. Reportajes, sí, que son eran reportajes. Y ahorita ya no se puede hacer eso, ya son notas cortas a través del Facebook. Pero hay muchas cosas para que te entretengas ahí en raicesdelrockandroll.com. Y por supuesto también invitarte a toda la gama, de programas que hay aquí en Tonche Live durante toda la semana, de lunes a sábado. Hay desde gruperos, para todos desde vallenatos, para todos los gustos, vallenato, grupero, comedia, picarescos, y el sábado te vienes a Rock and Roll. No. ¡Sí, señor! ¡Claro, claro! Tonche Live, el mejor canal de streaming en Monterrey. ¡Oh, estado. Yeah! ¡Y pues vámonos! ¡Ay! Ya sonó. Pues vámonos a las efemérides, mi querido Tonche. ¡Venga, vámonos! Ya lo agarré en curva, el Tonche con la... Los acontecimientos históricos más relevantes dentro de la historia del rock and roll y de la cultura pop que serán recordados por siempre. Nos dice... ¿Qué pasó? Ah, me dice, no, es que me dice, acá está, no. Nos dice Juan Raigosa García, dice, los Zords, sí, aquellos animalotes que eran como dinosaurios para formar el Megazord. Que se unían. Que el pionero de aquello fue la caricatura de Voltron, si mal no la recuerdan. Parece que Voltron fue uno de los primeros. Sí. No sé si en Robotech también formaban algún robot gigante, pero el chido era Voltron, ya después mucho más para acá. Bueno, esa es la caricatura totalmente, esta ya fue, pues, serie o live action, como se le llama ahora. Es que todo ha cambiado. Antes era serie de televisión, ahora es la live action. Antes eran las sandalias, ahora son flats. Y ahí no la podemos llevar, ahí no la podemos llevar. Y así te puedes aventar el programa. Con todo, ahora, con todos los nombres que le han cambiado las cosas, qué bárbaros. Y bueno, nos dice que bueno, esos Zords, que eran esos grandes animales metálicos que formaban el robotzote, nos dice el buen Juan Raigosa García, Raigosa, que ya están en el molde del Jumbo. ¡Qué bárbaro! Oye, me voy a echar una vuelta, pues a lo mejor me lo dejan barato y es de colección los buenos Zords.
Y pues ya vámonos a las efemérides. Fíjate que un 24 de noviembre de 1991 muere el gran Freddie Mercury. ¡Qué bárbaro! Ah, sí, tiene razón. Un año luctuoso mata al señor Freddie Mercury, que como siempre lo hemos dicho, no dicho por nosotros, sino por toda la crítica especializada, los amantes del rock and roll y demás. El mejor sobre el escenario era Freddie Mercury, por todas sus presentaciones teatrales, con drama, sus movimientos fuera de serie. Siempre imitado, jamás igualado, el buen Freddie Mercury, por supuesto, vocalista y líder de la banda Queen. ¿Cómo ves, mi querido cibernético? El mejor showman que yo creo que a la fecha ha existido. O sea, no tiene comparación de cómo tenía, cómo atrae al público a cantar con él, cómo esa conexión yo creo que no lo ha tenido ningún otro artista. No, la conexión era prácticamente inmediata y lo tuvimos aquí también en Monterrey. Ah, sí, bueno, yo también no había nacido. No, pues yo estaba muy chiquitillo, pero bueno, al menos estamos en el mapa. Estamos de los países que visitó Queen, sobre todo porque venían en su mero molde, venían en con todo el éxito arrastrando, venían en su mejor momento aquí en Monterrey. ¿Qué tal? Ya voy para allá, Tonchordón. ¡Ah, Tonchordón! Y bueno, el gran Freddie Mercury, que siempre se ha recordado por toda la eternidad, por siempre, porque nos dejó grandes temas, grandes canciones, el mejor sobre el escenario. Y bueno, vino el boom nuevamente de Queen con esta película de Bohemian Rhapsody, que estuvo increíble. Y lo que siempre agradezco a ese tipo de producciones en estos tiempos es que acercan a las nuevas generaciones al rock and roll. De hecho, era increíble cómo yo veía en las tiendas especialidades de discos los chavitos buscando el soundtrack de Bohemian Rhapsody, chavitos de 15, 16 años. Y bueno, eso es increíble, siempre se va a agradecer. Pasó el mismo caso con las películas de Iron Man, que incluían rolas de Black Sabbath, rolas de AC/DC, los chavitos de 15, 16 años buscando el soundtrack de la película de Iron Man ahí en las tiendas especializadas. Y en las plataformas de música, en especial Spotify, tenía... El año que se falleció, estrenó... Freddy. No, el que se... Digo, que falleció Freddy. Que se estrenó Bohemian Rhapsody. Estaba en el... Si no, era el segundo o tercer artista con más reproducciones en el año. Estaba en el top 5. ¿Por qué? Pues gracias a la película y que todos los chavillos andaban queriendo oír rolas de Queen. Y bueno, tenemos que recordar aquella apoteótica presentación del 13 de julio de 1985. Aquello que se denominó el Live Aid. Donde el señor Bob Geldof, que fue quien cabecilla de este festival, vio que todo lo que pasaba allá en África, la hambruna y todo esto, que la verdad con imágenes desgarradoras que las empezó a transmitir la BBC de Londres, viajó hasta allá y dijo, ¿qué pasa aquí? No puede ser, esto es increíble. El infierno sobre la tierra, se le denominó aquellas imágenes y a todo esto que era fatal. Y bueno, él empezó a convocar a los mejores rock and rolleros de todo el mundo y todos acudieron a aquel festival de Live Aid. Y de resaltar que Queen estuvo a punto de no participar en el Live Aid y lo que son las cosas. Participó, pudo llegar a tiempo y su presentación en el Live Aid es considerada por los especialistas la mejor presentación en vivo de todos los tiempos. ¿Por qué? Pues aquí nada más una probadita de aquella presentación del 13 de julio de 1985. Tero. All right. ¡Ay, no, hombre! Y se me sigue poniendo la piel chinita. Hay muchas anécdotas de esto, pero si no, nunca acabaríamos y le seguimos. Oye, ándale, ya te hablan. ¡Saludos! Citala atentísima a su padre cibernético Tejeda, Sergio Berardo, que acaparando el celular, el Kinder Tejeda. ¡Ándale! Ya están todos viendo el celular. Sí, es que sí, ya se lo pueden ver en cualquier lado, no nomás en la tele. Güey, no, pero a lo mejor ponlos en la tele, acá pantalla gigante. No, es que ahorita no se puede. Por ahí unos detalles que hay. No se puede. Y bueno, ya para cerrar este pequeño segmento, porque luego nos extendemos mucho, como siempre, con el señor Freddie Mercury, a recordar algunos de sus grandes éxitos. Muchísimos. Por aquí una probadita. Venga, mi querido Toncho. Estamos aquí echándonos un rebane con los nombres de los artistas y cosa y media. Estaba Tonchi ya bailando,
Ya estaba tomando medio escritorio ya, de hecho. Para cerrar rápido, porque nunca acabamos de hablar de Freddie Mercury. Nunca. Esta rola, The Another One Bites the Dust, la quería el señor Sylvester Stallone para la película de Rocky 3. Nunca pudo conseguir los derechos, por más que le buscó, nunca se la cedieron y se la prestaron. Y nunca. Le encargó al grupo, bueno, en especial al señor Jim Petterick, que era aquel de vehículo. Taratán, tarán, una de las canciones que utilizamos de intro, que era parte del grupo Survivor. Le encargó escribir una canción y así es como surge El Ojo del Tigre, Age of the Tiger, con el grupo Survivor acá de tan, 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 tan. Oye, y neta, apenas la escuches y te dan ganas de tirarla al aire, ¿verdad? Ya sabes cuál es. O sea, es, qué bueno que no se la prestaron porque así pudo surgir este gran éxito ya de por 1982-83, El Ojo del Tigre. Y pues vamos a hablar así rápidamente porque también a principios de este mes fallece Aaron Carter, el hermano de Nick Carter. Y pues bueno... Otro chavo que platicábamos hace rato también aquí con Toncho, entrar al aire. No se sabe los demonios que pueda traer en la cabeza. 35 años tenía el cuate. Uf. Yo lo recuerdo muchísimo con aquella de Aaron's Party, que era un chiquititillo de 10 y tantos. Porque cuando salió esa rola, pues yo la dije que iba mucho en los bailes. La de na, 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 na. Yeah, yeah, yeah. No, estaba buenísima para echar el despapalle y brincar y todo el rollo. Y después sacó buenas rolitas de R&B y por ahí... O sea, estaban pegajosonas sus rolas, ¿eh? Y él es hermano, pues, de Nick Carter, de los Backstreet Boys, el güero, pues, el más güero de todos. 35 años, estaba chavísimo. Y te digo, ya decían que sufría de cosa y media. Pero, pues, a veces, aunque tengas todo el dinero del mundo y vayas con el especialista y vayas con este y vayas con el otro, no sé qué tanto puede pasar en tu cabeza que no puedes reaccionar y ya no sales de eso. Porque si hablamos de dinero, tienen todo el dinero del mundo. Tienen todo a la mano. Todo el dinero del mundo. A pesar de que él tenía éxito, tenía pues su propia lana, por llamar de alguna manera. Y pues Nick Carter, la verdad, pues tiene muchísimo dinero como para haber ayudado con miles de especialistas. Pero muchas veces, bueno, mi punto de vista muy particular es que quieres ayudarlos y no se dejan, y no se dejan, y no se dejan. Es lo peor. Y ya es un desgaste tanto emocional para la parte que quiere ayudar. Y a veces dices, pues ya déjalo, o sea, lo que tenga que pasar, tenga que pasar. Y pues no sé qué tantos demonios haya traído Aaron Carter, un chavo que la verdad, en su época, pues sí, desde chiquitillo, ahorita lo vamos a ver, aquí en los lares de la música, y marcando sobre todo sus inicios con la de Aaron's Party, muy buena rola para echar relajito, y algunas de R&B, como les comento, muy sabrosonas. Y bueno, ahí quedará, también se adelantó el Heaven of Rock. Así es que, si nos estás viendo por ahí, tienes algún amigo, algún familiar que padece a lo mejor depresión o algo por el estilo, pues trata de ayudarlo hasta donde se pueda, porque como decimos, ya cuando no se deja, no se puede, es un desgaste también para la gente que lo quiere ayudar. Y bueno, las cosas pasan por algo y todos tenemos un destino marcado, y si crees en alguna deidad, o si crees en algún poder supremo o algo que te haga sentirte mejor, o sea, no pasa nada, tú cree, Aldo reza, todo para mejorar un poquito tu vida. Todas las creencias son respetadas. Y vamos a recordar un poquito al señor Aaron Carter, que falleció pues a principio de este mes, el 5 de noviembre de este 2022. Venga, Tonche. The smell of ocean breeze and the sense of being free. Barbecues and pool parties. Tonight is the night, I'm feeling right. I smell a party. I'm calling my boys to come roll with me. Oh, end of the week, word in the street. Y esa última me encanta. No me acuerdo si se llama Noches de Verano, Night Summer, Summer algo. Esa canción me encanta, la última, está buenísima. Un R&B muy, muy rico, muy, muy delicioso. Y ahí lo vimos. O sea, todo un cuate con talento. Muy joven. 35 años, o sea, es que demasiado. Prácticamente... Fíjate, él fallece a la edad que un futbolista empieza su retiro. O sea, fíjate, haciendo comparaciones así, pues de todo lo que hay en el ambiente, de todos los aspectos. Y bueno, el buen Aaron Carter, viva en paz el buen Aaron Carter, que se nos adelantó también al Heaven of Rock. Y pues estuvimos buscando, es que Aaron Carter también estuvo aquí en las efemérides alguna vez, en Raíces del Rock and Roll, y cuando falleció estuve buscando en los archivos el programa donde mencionamos la efeméride de Aaron Carter. Pero fíjate lo que son las cosas, a ver, no sé si Tonche se acuerda que una vez se cortó la transmisión, no sé por qué, Tonche, y no se pudo recuperar la mitad de un programa, ¿te acuerdas?
Y esa mitad del programa que se perdió, se pudo recuperar la segunda parte, pero la primera no se pudo recuperar. Nos salimos del aire, quién sabe por qué, regresamos y decimos, oye, nos sacaron del aire, aquí estamos de regreso. Y esa primera parte que se perdió era donde venía la efeméride de Aaron Carter, fíjate, de hace como 3 años. Pero bueno, ahí estuve escudriñando los archivos de Raíces del Rock and Roll. Y pues vámonos, mi querido Tonche, a la Rock News. ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿What? ¿Kevin qué? Tonche, ya nos llevamos así tan feo. Vámonos a la Rock News, mi querido Tonche, que están hasta el final de la programación. Nada más para recordarles que, fíjate, vamos a hacer una Rock News que es una efeméride. Dentro de la Rock News vamos a tener una efeméride. Ah, ya. La Rock News, ¿por qué? Porque la efeméride se trata de la Rock News, fíjate qué loco. Tenemos la Rock News con una efeméride que es de la Rock News. Ya que hace tres años en estos días, pero hace 3 años, anunciábamos que posiblemente Tenoch Huerta iba a aparecer en Black Panther. Hace tres años lo anunciamos en la Rock News, que posiblemente Tenoch Huerta iba a estar en Black Panther, pero no se sabía si iba a interpretar un villano, qué onda. Lo anunciamos en el 2020, que en el siguiente 2021 se iba a empezar a filmar la película de Black Panther, pero desde el 2020 lo mencionamos nosotros. Entonces dentro de la Rock News viene una efeméride que también es de la Rock News. Vámonos, Tonche, ¿cómo? Dale. Raíces del Rock and Roll ya por el 2020 te anunciaba que probablemente Tenoch Huerta iba a estar en Black Panther en Wakanda Forever. ¡Venga! Rock News. Rock News. La segunda secuela de Black Panther 2 se tiene contemplado a un actor mexicano, a Tenoch Huerta. Imagínatelo ahí en Black Panther 2. Ahí lo recordamos por aquella serie de televisión llamada Narcos, entre otras cosas que ha hecho. No se sabe qué villano va a interpretar, pero que hagas ajo ver un mexicano en Black Panther 2, que esto se va a comenzar a filmar allá en el estado de Atlanta, en Estados Unidos, en el próximo año, en el 2021. Y esperemos pues una buena actuación, ya sea, pues si es villano, puede ser a lo mejor una actuación leve y extenderse a Black Panther 3 o una buena actuación. No sabemos, pero mucha suerte al señor Tenoch Huerta, que probablemente lo tengamos en Black Panther 2 como alguno de los villanos de esta secuela. Y bueno, seguimos adelante con la... ¡Ah, hombre, qué bárbaro! Hasta yo me quedé así, o sea, no manches. Esta Rock News son de principios del mes de diciembre del 2020, donde se anunciaba que se iba a empezar a filmar Wakanda. No sabían si iba a llamar Wakanda Forever ni nada. ¡Sí, señor! Pero se corrió el rumor de que se iba a empezar a filmar Black Panther 2 a principios del 2021, allá en Atlanta. ¡Ah! ¡Ya voy, Tonchordón! ¡Ah! Y bueno, te digo, de verdad yo me quedé bien sorprendido cuando estuve checando los archivos de que, desde el 2020 la anunciamos. ¿Desde cuándo? 2020 la anunciamos. Y pues, o sea, siempre. Posiblemente Tenoch Huerta, ojalá y estuviera. Y fíjate el fenómeno en que se ha convertido, el poder prieto. Color bronce, dicen. Él tiene un movimiento que se llama el poder prieto. Se llama. No, qué bárbaro el señor Tenoch Huerta. Y pues no, bueno, ahora sí nos vamos al estreno de Thriller. 40 años del disco de Thriller se acaban de cumplir. Años. No, hombre, ahora sí ya me quiero ir. Ya me está calando ahí la rodilla. Y vemos ahí en pantalla, pues no sé si pusimos la portada, Tonche, ¿ya la pusiste o no? Ahí está. No, ese es del... ¿Video? Haciendo alusión al video de Thriller. El video. Pero aquí estamos diciendo que el disco es el que cumple 40 años. Esta famosa portada del traje blanco, que aquí lo tenemos. Aquí tenemos los tres formatos. Aquí está el vinil, el CD y el cassette. En los tres formatos tenemos el álbum. Y bueno, se lanzó un 30 de noviembre de 1982. ¡No, qué bárbaros! 40 años. Yo, la verdad, a veces me sorprendo. A pesar de que sigo mucho la cultura pop, de repente sí me sorprendo de la cantidad que tiene. Y tú lo escuchas y pues, escucha igual. O sea, no dices, esto no puede tener 40 años. Tal vez en su tiempo muy adelantado. Ándale, exacto. Oye, pero ahorita se escucha increíble. Es que, de hecho, de eso tacharon más a Michael Jackson. O sea, bueno, no tacharon de mala manera, sino que estaba muy adelantado su época con toda la música que hacía. Demasiado. Vamos aquí a los saludos. Dice Juan Reigosa, se está congelando de hecho. Pero qué dice, le decía a su papá. Qué bárbaro. Que no lo mencionamos porque está muy así, pero aquí lo leemos, mi querido Juan Reigosa.
Dice, se metía hasta cosa, pobre chamaco. Le digo, sí, pero pues todo eso por todos los demonios que le pasan por la cabeza, porque... No digas mamadas, Mary Jane. Acuérdate, mi Juan Raigosa, que ellos, vamos, aunque se escuche mal, tenían todo el dinero del mundo. Pero eso no te garantiza la salud mental. Ni felicidad, ni nada por el estilo. Pero gracias por tus comentarios, claro. Nos dice, se está congelando el hecho. El Kimura, saludos al Checo Ciber, ándale. Saludos, Kimura. Le estoy reclamando. ¡Soy Cotillo! Le estoy reclamando a Kimura, que era el Kimura el chavalón, y ahora ya es Kimura López García. O sea, ya se está formalizando, qué bárbaro. Dice que se le extraña a Rox también. Dice, el primer álbum en ganar el disco de Titanio, claro. No, pues es que Thriller, ¿qué no ganó? Nos dice el buen Juan Raigosa. Esa es buena. ¿Qué no ganó Thriller? Thriller ganó todos los premios habidos y por haber. Y ahora sí, esta imagen que nos pone ahí Tonche es ya alusiva al video que se lanzó pues poquitos días después del estreno de lo que es el disco. Y bueno, fíjate, de los 9 temas que contenía el disco, se lanzaron 7 como sencillos. O sea, algo inédito también. De las 9 que contenía el disco, se lanzaron 7 como sencillos y todas entraron al top 10 del Billboard Hot 100. No. Qué bárbaro. Y bueno, si de músicos se trata, casi todo el equipo de Toto, aquellos de Hold the Line. Ah, sí, la mayoría. Y África. África. Roxana. Bueno, casi todos los músicos pertenecientes a Toto participaron en la grabación de este álbum. Desde Jeff Porcaro, Steve Porcaro, otro Steve, el buen Steve Lukather. ¿Quién más andaba por ahí? Ah, se me van. Pues son los hermanos Porcaro, Steve Lukather y pues, no sé qué. Ahorita me acuerdo quién más andaba por ahí. Ah, David Pinch en los teclados, ¿cómo no? Y por si eso fuera poco, o sea, si tú dices, no, pues qué buena onda todo este rollo, los de Toto ahí. Y bueno, el productor de Thriller era Quincy Jones, también afamadísimo. Quincy Jones, que fue uno de los primeros, o el primer afroamericano, si mal no me equivoco, en estar al frente de una disquera, también marcó hito por eso. Y si eso todavía, como Quincy Jones, un gran productor, la gente de Toto por ahí, Greg Williams, o no me acuerdo cómo se llama, también un músico de sesión que participó, que después anduvo con Stevie Wonder, anduvo con Eric Clapton, o sea, pura crema en los músicos, y más aparte, pues el talento loco que tenía el buen Jaco, el buen Michael Jackson. Por si eso fuera poco, el remate, la cereza en el pastel, fue el dueto con Paul McCartney en The Baby Is Mine. O sea, ¿qué más quieres? Y bueno, por supuesto, Thriller, Beat It, Billie Jean, aunado al reciente formato creado de MTV, que prácticamente MTV y el disco de Thriller, pues prácticamente, por no decirlo, pero nacieron casi igual. Y bueno, este concepto de Music Television, de videos para la televisión, pues aunado a todo lo que hacía Michael Jackson, porque sus videos eran increíbles. Michael Jackson siempre fue admirador de los cortometrajes, fue admirador sobre todo de los 3 chiflados, y por eso le gustaba mucho todo esto del cortometraje, por eso sus videos eran larguísimos y contaban una historia. Y bueno, esto se llevó a un nivel superlativo con Thriller, donde prácticamente era un minifilm de casi 15 minutos, con introducción, desarrollo, clímax y créditos al final como si fuera una película. Para la época muy caro también. El video más caro de la historia, hasta ese momento. Después él mismo superó ese récord con el video de Scream al lado de Janet Jackson. Ahora fue el video más caro, el de Scream, superando, el mismo superándose, ¿verdad? Ahorita hay videos más carísimos, pero bueno, todo lo que vino a hacer Michael Jackson en todo esto. ¿A quién más está reportando? Bueno, y por eso fuera poco, ganó 8 Grammys. 8 Grammys se llevó el disco de Michael Jackson. Pero más aplausos todavía. Más aplausos todavía ahora para nuestro mexicanísimo Carlos Santana. Ah, sí, él lo superó. De Autlán de Navarro, Jalisco. Se llevó 9 Grammys superando a Michael Jackson, aunque usted no lo crea. No. De aquel álbum de Supernatural. De 1999. Sí. Qué orgullo que un mexicano haya superado a Michael Jackson y nadie lo ha superado a él. No, a la fecha ojalá no. Y lo supere, porque los récords están para romperse. Sí, pero pues ya estamos en el mapa de hace muchísimo tiempo y no lo han podido superar. Y para la música que de hoy en día nomás no creo. Pero bueno, 8 Grammys se llevó el disco de Thriller. Y no, pues aparte participó, fíjate, no me acordaba, como la voz de Ultratumba, aquella voz que se oye cuando están saliendo los muertos de las tumbas. El buen Vincent Price, que su voz era increíble, muchos films en su carrera. Y siempre lo contrataban mucho por su voz, por su estilo de voz increíble, única, para hacer narraciones terroríficas y también hasta documentales y todo eso. Y para que se acuerden de Vincent Price, era aquel
Pues prácticamente creo que fue el que creó al joven Manos de Tijera. ¿No te acuerdas que sale como un profesor ahí en el castillo? Ah, sí. Con él, bueno, él es Vincent Price. Para que lo recuerden más. Se me hace que fue el creador, creo que fue el creador del joven Manos de Tijera, si mal no recuerdo. El Vincent Price y era voz de Ultratumba. Y fíjate la anécdota que hay con Vincent Price y Thriller. Es que le dijeron a Vincent Price, ¿quieres que te paguemos por tu participación en Thriller? ¿O quieras recibir regalías pues, de lo que gana el disco? Pero nunca te vas a imaginar que se iba a convertir en el disco más vendido de todos los tiempos hasta el día de hoy. Hasta la fecha. Hasta el día de hoy. Dijo, no, pues págame por mi participación como cualquier trabajo, ¿no? Y bueno, ahorita, bueno, ya para qué hablamos de más, está muy difícil imaginarlo. Pero solamente cobró por su trabajo, si no ahorita seguiría ganando dinero, no, derechos, sí, si los derechos, hubiera dejado algún familiar y todo ese reproducciones, rey. Todo. Y mira, el disco más vendido de todos los tiempos y por supuesto Thriller, el video más caro. Más caro de todos los tiempos y el video número uno. O sea, en cuestión de clasificación, tú preguntas, ¿cuál es el video número uno mundial? De cualquier género de que me hables, el número uno es Thriller. En videos, en videoclip, porque antes se le llamaba videoclip. Bueno, ahora no más se llama video. Entonces, el video número uno de todos los tiempos es Thriller. El disco más vendido de todos los tiempos es Thriller. El disco de no sé qué es Thriller. Y ahí no la llevamos, ahí no la llevamos, dice. Nada más. Nuevamente, Juan Raigosa, el primer video de MTV fue Video Kid Radio Store. Claro, eso sí lo sabemos. El video mató a la estrella de radio de los Buckles. Pero la reciente MTV adoptó, por supuesto, Michael Jackson. Y gracias a esa alianza de Michael Jackson y MTV y Thriller y todo esto, convirtieron a Michael Jackson en el primer persona de color o en el primer afroamericano con el estatus de superestrella. Superestrella. Y bueno, de ahí para el real tantas cosas que han visto. A ver si podemos poner tantito, Toncha, ahí unos cuantos segundillos de aquella voz de Ultratumba para recordar al buen Vincent Price. Poquillo, después Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood. Ya, regreso. Ay, ya, así ya, rapidito, ya, con eso. Porque lo salen con sus copyrights. Esa voz de Ultratumba del señor derechos. Vincent Price, qué bárbaro. Y bueno, no podemos, así que vamos a recordarte a Thriller, vamos a recordarte a Billie Jean, vamos a recordarte a Beat It, porque el señor Michael Jackson tiene un chorro de copyright, qué bárbaro. Michael, déjanos déjanos un ratito para seguir dando esta cultura del rock and roll y la cultura pop, y lo importantísimo que es la cultura pop. Tarararán, tararán. ¿Eh? ¿Y cuál otra? No. The Billie Jean's not my lover. No. Y va a salir también copyright. Oye, escapada. Sí, pues tengo también de lo tuyo. Y bueno, pues. ¡Echaba la portátil, Urtus! ¡Cálmate, Tonche! ¡Cálmate, Tonche! ¡Ya se prendieron! ¡Al tiro con el copyright! Porque no nos podemos dejar sin. Te van a decir de copyright. No, también copyright de los pasos. Por también. Eso te digo. No, qué bárbaros. Y bueno, ahí vámonos. Ah, no, qué bárbaro, Tonche, haciendo la magia. ¿Me escucho bien, Tonche? Es que se movió el micro. Y bueno, el Tonche haciendo la magia ahí tratando de evitar el copyright. Porque qué bárbaros, Imagínate el copyright con este programa de cultura y todo el rollo. ¡Qué bárbaros! ¿Por qué no le hacen copyright a otras cosas? Dice, le explotó la facha a Tonche. Dice, ¡ah, loco! Y un saludo en especial para mi novio Tonche, dice Sergio Norteado. ¿Qué onda, caray. Tonche? Dice Sergio Norteado que un saludo para mi novio Tonche. ¿Qué pasó ahí?
Ah, bueno, saludos al buen Sergio Norteado del ya programa te... Chévez y Qué, que se transmite también aquí. Ya te torcieron, Tonche. A través de Tonche Live. Pues qué bueno. Se le extraña a Rox, dice el Kimura. Bien perdido, Kimura, mija mía. No, pues ya somos dos. Oye, ¿sí? Saludos a Rox, que anda de gira artística. Ella también es actriz. Anda ya por Chihuahua y no sé qué, por dónde mandar. Sonora y no sé qué. Chihuahua, Sonora. Anda de gira con una obra navideña. Donde ella es parte, es como una princesa por ahí. Síganla en sus redes sociales, así aparece como Rox. Bell Angel, ahí aparece para que la sigan. Saludos a todos, muchas gracias, mi querido Sergio Norteado. Y bueno, ya, seguimos. Ya lo torcieron a Tanche. Ya. Seguimos adelante con el programa. Qué bárbaro, me prendo. Y bueno, 40 años de Thriller. La verdad, ya me duele la rodilla. Como dijo aquel, se me hace que va a cambiar el tiempo. Porque ya va a cambiar, ahora ya me duele la rodilla. Y vámonos aquí a... Bueno, vámonos a hablar un poquito ahora de la señorita Irene Cara, o como muchos dicen, Irene Cara. Irene Cara. Irene Cara o Irene Cara. Pues es aquella, bueno, ella es de descendencia puertorriqueña. Y bueno, déjame te doy el dato exacto, porque en esto sí nunca me quiero equivocar, sobre todo en el dato. Ella falleció este pasado 25 de noviembre. Irene Cara o Irene Cara, como le decimos nosotros. Ahí está ella, hoy hasta sudé con el poquito que bailé. Le pone a Irene Cara o Irene Cara, como le decimos aquí en Latinoamérica. De origen puertorriqueña. Guapísima, ¡chiquita mamá! Guapísima, guapísima. Y ella era originaria del Bronx. De allá del Bronx. Y pues bueno, falleció este pasado 25 de noviembre. Ella era actriz, bailarina. También hacía un poquito de todo, pero siempre será recordada por dos grandes temas. Ahorita tenemos ahí algunas escenas de la película de Flashdance. ¿Qué tal? Ella cantó el tema de What a Feeling. Ahí déjame esa toma. Déjame la toma completa, Tonche, tantito, porfa. Ahí, en cuestión de Flashdance, que todos recordamos aquella escena donde también le cae el agua a esta bailarina, que ella era soldadora, ella era soldadora, aquella historia. Caray. Era soldadora y quería ser bailarina. Hay mucha raza que no la ha visto. Échame las siguientes imágenes de mi querido Tonche. Ahí la vemos ahí con su novio. Si tienen oportunidad, porque hay mucha gente que no la ha visto, conocen el tema, pero no han visto la película Flashdance, o como se conectó en español, la Electrodanza, estuvo increíble. Y luego la película de Fame también, que ahí muy ad hoc. Esta película de Fame, un musical donde todos bailan, brincan y hacen cosa y media. Por ahí también estuvo uno de los temas de Irene Cara o de Irene Cara. Acá fue el What a Feeling y aquí pues fue el tema que le da nombre, Fame. A ver, échame la portátil, mi querido Ursus, a ver si la tienes por ahí. Más para enseñarles aquí... Unos cuantos, déjame saber quién está reportando. Juan Raigoso García. Atrapada. Ay, oye, puro conocedor aquí. Ahora véngase, mi querido Urso, nomás para enseñarles aquí el soundtrack en vinil de música original de la película, porque siempre dice Original Music, Motion Picture. ¡Ah, cálate! De fama. Y también tenemos el vinil de Flashdance o Electrodanza. El agasajo de esto, como les digo, que en aquel tiempo... Ah, mira, dame un zoom aquí, mi querido Ursus. Mira, ahí viene, en español. ¿Se alcanza a ver ahí? Ahí está. Irene Cara, Donna Summer. ¿Y qué más aparece? Espérame, Laura Branigan y Kim Carnes. Pura crema el soundtrack de Flashdance. Para que lo escuchen, vean la película y todo el rollo. A ver, no te me vayas, mi querido Ursus. Van a estar baile y baile también. Mira, aquí del de Fame, extraemos la funda donde viene el vinil. Que es un agasajo que vienen todas las rolas. Todas las canciones, todas las letras de las rolas vienen en la funda del vinil. No, era un agasajo todo esto. Y vente para acá, aquí a la mesita, mi querido Ursus. Acá a la mesita, aquí tenemos un libro de Fame. Aquí me lo levanto y vente para acá. Donde viene un poquito explicándote toda la película, el casting de los actores y todo el rollo, mira. Buenísimo. Este ya no recuerdo cuándo lo compré. A ver si me echo un clavadito ahora. Es que, fíjate, eso es lo malo. Eso es lo malo de... Aquí está Fame. Eso es lo malo de cuando fallece alguien, empezamos a escudriñar y debería ser antes. Hay que traer una sección para recomendar a la gente todo esto antes de que se nos vayan. Que no tenga que ser cuando se adelantan el Heaven of Rock, cuando queremos cuando recordarlo. Sí. Recuerde. Dice, en pura vida. Barajita difícil, dice el buen Juan Raigoso García. Dice, cochita mamá, excelente participación en fama. Claro, esa participación excelente. Y bueno, vamos. Sí, dicen, oye, es que como que sí me acuerdo de fama y me acuerdo por ahí de la chava que bailaba, sí, cierto, el guarafilín y todo eso. Pues bueno, para refrescarte un poquito la memoria, aquí tenemos a Irene Cara.
que se nos adelantó el género rock con dos de sus temas más representativos. ¡Venga, Tonche! ¡Vamos, cara! ¡Es Smoke! ¡Es Smoke on the Water! ¡Pero ahí va! ¡Este es el agasajo! Ese no era. What a feeling, para pa pam pam pam. Si tienen oportunidad, chútense Fama, chútense Flashdance, con una increíble música, como lo vimos, no nada más Irene Cara, por ahí está Donna Summer, Kim Carnes, por supuesto Donna Summer, la reina del disco, y Fama es un increíble musical, Fama es un increíble musical que, la verdad, hay que verlo. Vamos a ver los saludos, gracias a todos que están muy participativos. Mauricio Rodeo. Miraba bien con bigote. ¡Ajá! ¿Cómo estuvo eso, mi querido Mau? Saludotes. Es un tipazo, un gran amigo, el buen Mauricio Rodeo, que como saludos. Su nombre lo indica, está aquí. ¿Cómo se llama el programa, Tonche? De que toca, toca. Es que cambia de programa, digo, pues soy... Pues es lo que te digo, pues varios, pues por es fin. Pues es que tiene muchos programas, el buen Mauricio Rodeo, y como su nombre lo indica, pues un conocedor de lo que es el rodeo, fue la voz oficial pues de muchos eventos, ya tiempo atrás, para toda esta onda del rodeo, por eso es su nick, Mauricio Rodeo, y ya tiene su... Ya nomás le quedó un programa, el de que toca, toca, también ahí con toda la onda grupera, pues si quieren echarle un ojito, ya les dije toda la programación de Tonche Live aquí de lunes pendiente a viernes. Pendiente con la posada, Mauricio, pendiente con la posada. Pónganse los calentadores... Y a darle, es correcto, mi querido Juan Reigosa. Como decían los calentadores, y unos decían los calentones. Aquellos, como, pues calcetines gruesos, que no tenían la parte de abajo, que nomás se metían así. Y tus mallas así. What a feeling. Espérate. El buen Mau, se les quiere mucho, canijo, ¿no? Igual mi querido Mau. Igual, Mau. Abrazote. Y un saludo también a tu esposa y a tu hija. Esperemos vernos por aquí en la posada. Falta una salsa. Ahí yo dependo un poquito de mi horario de trabajo, pero... de que me echo la vuelta, aunque sea para saludar, me echo la vuelta. Eso, falta la salsa, sí. La salsa. Y la salsa macha. ¡Ah! ¡Saludos al tío Lalo! Porque la vez pasada nos quedamos a trasnochar hasta las 7 de la mañana, aquí barriendo y sacudiendo todo el estudio. Te amo, no me importa quién eres, no me importa si eres rico, no me importa si eres pobre, no me importa si eres caliente. Ese es Tonche, no soy yo. No sean así, hombre. Lo van a pensar que soy yo. Y a Mauricio falta el tequila, también hay que traerle el tequila. ¿Cómo no? Pues vámonos a las efemérides, a la segunda parte de las efemérides, mi querido Tonche. ¿Dónde? A ver, déjame buscar aquí las efemérides, hombre, espérate, se pierden aquí entre toda la programación, qué bárbaros. Pauta. Y bueno, no es cierto, es que Freddie Mercury, supuestamente íbamos a dar dos efemérides, pero con Freddie Mercury nos alargamos demasiado. Ahorita te, ya la, y te da para un programa ya la hacemos más cortita. Nos vamos hasta el 25 de noviembre de 2007. Moría Kevin Dubrow, mi querido. Cerca, cómo no, de... ¿Cómo se llama? Andale, de Quiet Riot. Quiet Riot, que por cierto vino la semana pasada. Sí, vinieron aquí al Coyote. Sí. Pero nomás vino uno. Por ahí íbamos a andar, pero... vino uno. Pero pues ya falleció Kevin Dubrow. Ya falleció Frankie Banali, que eran dos de los fundadores. Ajá. Y bueno, por ahí vino Carlos Cavazo, que era también uno de los iniciadores. Sí, y por si no lo recuerdan, el guitarrista también iniciador fue Randy Rhoads. Que después de salir de Quiet Riot, sacó de las cenizas para levantarse como el Fénix al señor Ozzy. ¡Vamos, cabrón! Y bueno, señor Kevin Dubrow, que una de las anécdotas, andaba aquí en Morelos, en alguna de las visitas, porque Quiet Riot nos ha visitado muchas veces, y en aquellas visitas... pues venía todavía con vida el señor Kevin Dubrow. Y bueno, él cuando estaba chavo, pues o sea, siempre se conservó flaco, pero traía la melena negra, chinilla, como chinillo sin negra. Entonces ya ahorita el último, mira, la traía ahí, aunque la foto es blanco y negro, ya traía la greña larga y como que se la planchaba. Y güero, totalmente güero. Sí. Y entonces si tú ves la foto así como que de reojo, se parece a Rod Stewart, güey. De repente, entonces la gente pensó, dijo, anda Ross, tú eres Morelos, y era hombre, Kevin, bueno, y era hombre. Kevin Dubrow, pero bueno, una de tantas anécdotas, andaba pasando Morelos como si nada, qué chido. Sí, de hecho andaba también en las torres, fue a las torres allá. La ventaja cuando vienen todos los grupos aquí, Valle Oriente, como que a lo mejor en Estados Unidos, como que los reconocen más, yo creo, aquí no tanto, aquí la verdad, somos gruperos, la verdad, aquí no tanto, y pueden pasearse muy a gusto. Bueno, el señor Kevin Dubrow,
que vocalista, fundador del grupo Quiet Riot, que inició ya con Randy Rhoads. Y pues bueno, ¿cuál es la importancia del grupo Quiet Riot? Que cuando lanzan el disco en 1983 llamado Metal Hell, que los puso en los cuernos de la luna, y sobre todo porque fue el primer disco en alcanzar el número uno en cuestión de las listas de heavy metal. Bueno, no de listas de heavy metal, el número uno de las listas siendo un disco de heavy metal. Siendo un disco de heavy metal que siempre lo tachaban, que la de esa música no, y bueno, igual hasta la fecha yo creo, pero tenían ese tabú, y cuando ellos lanzan el disco fue el número uno durante no sé cuántos meses, porque no nomás fue un sencillo, fueron varios, fueron tres. Ahí, el sencillo más conocido, pues claro, el de... Come on, Feel the Noise. Come on, Feel the Noise. Y por supuesto el Ma, We All Crazy Now. Y Metal Head. Y el Bend Your Head. Bueno, esos tres sencillos, pero la particularidad de lo que es el Come on, Feel the Noise y Mama, We All Crazy Now es que son originales del grupo Slade. De ya de por la segunda mitad de los 70s, ellos la toman casi 10 años después, más de 10 años después. Y pues las dos versiones están muy buenas. La versión de Slade es un poco más lenta, más sabrosona. Y las versiones de Quiet Riot pues están un poquito más de punch. Pero bueno, las versiones más originales metal. Son de Slade. Pero las versiones de Quiet Riot las transformaron en unos hitos increíbles, sumado al tercer sencillo que fue el de Bend Your Head. Bend Your y Head. El disco se llamaba Metal Head. Es la importancia. Aquí vamos a recordar un poquito al señor Kevin Dubrow. Venga, mi querido Tonche. Un poquillo. Qué bárbaro, señor Kevin Dubrow. Pues vamos a avanzar rápido aquí, nuevamente en los saludos. Rosita, la esposa de Speedy González. Están peleándose. Le dice a Mauricio, señor Mauricio, ¿va a bailar conmigo? Ay, Mauricio le dice, aplácate, hermosa. Después de dos, tres tequilas, yo no lo dudo. Dice Juan Raygosa, se parece a la Chicuela. Qué bárbaro. Señor Mau, ¿cómo está? Qué bárbaro. No. Qué buen cotorreo se traen aquí en el chat del programa en vivo. Pues todo se trata de estar aquí interactuando con todas las razas. Si pueden, compartan la transmisión. Recuerden, estamos aquí todos los sábados entre 7 y media y 8 de la noche. Mucho. Hay sábados en que no hay programa porque ya sea Tonche trae sus producciones independientes. Porque si tienes un grupo, sea cual sea tu género, quieres hacer un videoclip o quieres hacer alguna producción o simplemente grabar lo que tú quieras o todo esto que ves aquí, Tonche Live lo lleva a cualquier locación que tú quieras. Entonces mándanos ahí, entra al Facebook de Tonche Live y ahí vienen todos los datos. Por ahí puedes mandar un WhatsApp, puedes marcar, puedes mandar un inbox y ya para que un ejecutivo pueda atenderte y ya depende de tus necesidades. Tonche Live Producciones definitivamente no es tu mejor, es la única. ¡Sí, señor! ¡Claro, señor! ¡Eso! Y vámonos hasta el 27 de noviembre de 1942. Nace el señor Jimi Hendrix. Oh yeah. Ay, no, cálmate. Considerado por los amantes del rock and roll, especialistas y demás, como el mejor guitarrista de todos los tiempos. El señor Jimi Hendrix, que definitivamente vino a opacar a todo mundo, un fuera de serie, y muchos decían, oye, ya viste a este inglés, que toca como nadie. Y no, ¿cuál inglés? Pues era más estadounidense que los hot dogs. De hecho. Pero tuvo que ir a Inglaterra a probar suerte para después ser profeta en su tierra. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. En mismo. Cualquier ámbito que lo veas. Y bueno, estuvo de gira con Little Richard, con Tina Turner y Ike Turner, por supuesto, Little Richard. Trabajó muchos teloneros. No. Y fue músico de sesión mucho tiempo, o sea, su virtuosidad es increíble. Y bueno, pues podemos hablar y hablar de Jimi Hendrix también, se nos va a venir el tiempo encima. Y aquí podemos recordarlo con varios de sus temas más emblemáticos y sobre todo una de sus presentaciones emblemáticas que quedará para siempre en los anales del rock and roll. Hey Joe, where you going with that? Run your head. Hey.
no, qué bárbaro, Jimi Hendrix, wow. Qué bárbaro. Nos dice Jesús Rodríguez, saludos, Juan Pablo Rocavilli, saludos, mi buen Chur Rodríguez que lo está viendo, gracias por sintonizarnos. Dice Rosita, la esposa de Spiri González, Ciber, baila conmigo. No, dice bailo muy feo, yo ni ah, bailo. Ah, bueno, pero pues eso es lo de menos, pero ya cuando traigas unas chaves encima, a lo mejor sí puede bailar. Voy a acompañar a mi compadre Mauricio con el tequila. Juan Raigosa García, Black Magic Woman, por supuesto, este tema del señor Carlos Santana. Y tantas versiones, pues, que hay ahí con el señor Jimi Hendrix. Y pues vámonos ya para acabar las efemérides. Al 29 de noviembre del 2001, también se nos adelanta el género rock, el buen George Harrison. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. ¿Dónde está? Aquí está, en la camiseta, míralo. Ahí va Ursus, ya. ¿Dónde está Ursus? Ah. Buen George Harrison, qué bárbaro. Esta foto en específico, que va a ser allá por los 60s, se parece mucho a su hijo Danny Harrison, está igualito en esa foto. Qué bárbaro, muy, qué bárbaro. Muy joven. Y bueno, el señor George Harrison, que se nos adelantó el género rock, definitivamente era uno de los Beatles más queridos, a pesar de que era el Beatle más callado, el que a lo mejor no hacía tanto despapalle, no echaba tanto chiste como Paul y John, que siempre andaban haciendo de las suyas, y por supuesto Ringo Starr, que era el más cómico del cuarteto. Y bueno, el señor George Harrison, que a él se le atribuye haber introducido los sonidos hindú a los Beatles, gracias a la influencia que tuvo de Ravi Shankar, un maharishi de allá de la India y todo el rollo. Y pues bueno, ahí fue como entra los sonidos hindú a los Beatles con la sitar, que es un instrumento muy parecido a la guitarra, pero que es de menos cuerdas. Bueno, por ahí lo investigan, esta sitar. Y pues bueno, él es el encargado de grandes temas como Something, una balada verdaderamente increíble. Y bueno, ya después de la separación de los Beatles, a partir de 1970, lanza pues uno de sus mayores éxitos, el All Dean Must Pass, que era un disco triple que se colocó en los primeros lugares de las listas. Y ya más entró en los 80s, hizo aquel grupo, aquel supergrupo llamado los Traveling Wilburys, donde estaba Roy Orbison, sí, aquel de Pretty Woman, Walking Down the Street, Pretty Woman. Por ahí también estaba Tom Petty and the Heartbreakers, qué bárbaro, un musicazo en toda la acción de la palabra, buen Tom Petty. También estaba Jeff Lynne, aquel de Electric Light Orchestra, que los comandaba, aquel de Last Train to London. Y por supuesto, Bob Dylan andaba en los Traveling Wilburys. Ellos cuatro, Major Harrison, un supergrupo de 5 estrellas que jamás se va a volver a ver, o no, sobre todo porque pues son íconos mundiales y ya unos ya se han adelantado al género rock. Muy difícil volver a hacer un grupo como estos, los famosos Traveling Wilburys. Y bueno, aquí recordamos un poquito al señor George Harrison en todas sus diferentes etapas. Venga, Tonche. Neta, lo marcó negro. A ver, dale otra copyright. Vez. Ah, pero chécalo de la memoria, ¿está conectada? Copyright. A ver, ahí va, Tonche. Es que nos marcó, parece un error el archivo. Y va a conectar ahí la memoria para ver si podemos extraer. Es en vivo para que vean. Extraer pues un pequeño recordatorio de tantas eso. Canciones. Pero es muy difícil siempre hacer un pequeño resumen, a mejor de 20 y tantos segundos de la historia de un... No, pues vaya artistas que trajiste, mira. De un artista. Vaya los nombres. Abigail nos dice, para bailar guapangos... Es un experto en cibernético, yo. Tejeda. Dice. Ándale. Dice, ¡no sirve! Oh, como que está dañado el archivito de... El copier... Ah, no. De George Harrison, pero... Ese no es. Ahí por ahí traíamos la de... Ay, ¿cómo se llama esta cancioncilla del... bueno, la de los Traveling Wilburys, la de Handle We Care, manéjalo con cuidado. Por ahí también traíamos la de... Bueno, de perdida la de... Este es. ¡Ah, ya me acordé! La de I got mama set on you. I got mama set on you. I wanna get money. Bueno, esa versión tiene... Bueno, esa versión, ándale. Esa canción tiene dos versiones. Dos videos diferentes. Uno donde salen como que una chica y un chico ahí paseando, enamorándose. Y otra donde sale una sala donde todos los artefactos o las cosas de la sala cantan y bailan. La escopeta se mueve, el sombrero se mueve, hay una rocola y todo se mueve y canta. Hay como una así un mono, un animal disecado que también se mueve y canta. O sea, están, checa por ahí las dos versiones de I Got Mama y Set on You del señor George Harrison. Y vámonos a un pequeñísimo corte. Y regresamos aquí a Tonchelá. Y recuerda, estamos todos los sábados en vivo y en directo entre 7:30 y 8:00 de la noche. A través de Tonche Live con toda la hermosa cultura del rock and roll y lo importantísimo que es la cultura pop. Vamos a un corte, no te muevas, regresamos ya para despedir el programa con la sección estrella. ¿Qué pasaba un día como hoy? ¡Venga! I'm
Antojitos Las Lomas, lo más sabroso de Nuevo León. Tenemos servicio de restaurante y servicio para eventos mínimo de 40 personas. Nuestros platillos son flautas, enchiladas, tacos dorados y gorditas de chicharrón, picadillo, nopalitos y rajas de chile con queso, acompañado de deliciosas papitas del comal, salsa, verdura y guacamole. Calidad y servicio nos distinguen. Estamos para servirle en los teléfonos 8355-1773 y 8337-4856 o al celular 811-073-7143. Ya lo sabe, si quiere comer rico, Antojitos Las Lomas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Juan Ramón Palacios. Le quiero mandar un saludote muy grande a toda la raza que ve Toche Live. No se lo pierdan porque hay mucha, mucha variedad de programación y es muy divertido ver todo el contenido que tienen para ti. Yo soy Juan Ramón Palacios y no te duermas. Sigue viendo Toche Live. De ruido. Un saludo para Toche Live, de parte de su compa el Babo, que es de Santa Ánimo. ¡Oye, qué bárbaro! Es que es en vivo, es en vivo. ¡Nos agarró! En curva, en curva. No, ahora sí, como dicen por ahí, nos agarró tragando mocos. Espérate, Tonche, nos agarró. Espérame, todavía no era. Me salí todavía no era. La transmisión, porque ando acá checando otras cosas. Ah, nos dice Juan Raigosa, o chiflada o tarareada. Pues ya ahí la chiflamos y la tarareamos. ¿Cuándo invitan a un grupo a tocar en el programa? Dice Carlos Maldonado. Dice la güera. Mira, mi querido Carlos Maldonado, dice el Ciber baila como el de la película Ya No Estoy Aquí, la canción de Harris, donde dice Juan Raigosa. Oye, no. ¡Sí, señor! Sí, se ha invitado a varios grupos que nos confirman. Se han venido. Nada más uno, nada más hacemos uno, realidad, ¿no? Nada más uno y lo hicieron acústico. Ah, porque sí, igual improvisado. Se los invitó, no, pero que no tenían el equipo completo. O sea, métete a Raíces del Rock and Roll, mándame un inbox si quieres venir aquí al programa. Checamos todo, porque estos chavitos, pues eran uno, ahora sí que eran unos chavitos. Sí traían buen rollo, pero pues no traían equipo completo. Nos lo aventamos acústico, quedó muy bien. Excelente los chavos. ¿Cómo se llaman? Sistema Lunar. Saludos al Sistema Lunar. Y sí hemos invitado a otros grupos, pero ya cuando se viene el jueves o el viernes, de que, ¿qué onda, chavo? ¿Ya están listos para ponernos de acuerdo, pegar temprano el estudio, montar todo? No, hombre, siempre no vamos a poder. O sea, buena hora. El espacio está abierto, nos han quedado mal. Hoy supuestamente venía también un grupo muy bueno, pero bueno, como decimos, le salió chamba y pues chamba es chamba. Primero el trabajo. Chamba es chamba. Digo, no, pues ahí para la próxima, pero sí está abierto. Si tienes un buen grupo, checamos para que vengas a tocar. Como no, la güera y yo. Y bueno, ¿qué crees, mi querido cibernético? ¿Qué sigue? ¡Tacos Los Pareja! ¡No, hombre, qué bárbaro! ¡Qué chulada! ¡Tacos Los Pareja! Los mejores tacos de Nuevo León, definitivamente, Tacos Los Pareja. ¿Por qué? Porque están ubicados en Juárez. Vamos a darte la ubicación exacta. Ellos están en Avenida Las Torres, número 401, Colonia Los Encinos. En Juárez. Donde podrás disfrutar, fíjate, la nueva onda de Tacos Los Pareja es que de 11 de la mañana a 6 de la tarde ya puedes disfrutar de pollos y carnes asadas. ¡Ya se me hizo agua la boca! Ya no tienen barra para no comer. Oye, no, qué bárbaro. Es que la neta, un pollito, así como que a la 1 o 2 de la tarde. No, ¡qué chulada! Sí, tú lo has dicho. ¡Qué chulada! O sea, como que a esa hora se me antoja más un pollito que una carne asada. Pero pues ya entrar a la tardecita, dices, oye, la verdad, siempre es bueno echar humo aquí en Monterrey, pero traigo una flojera de los mil demonios. Pues ve a Tacos Los Pareja. Pollos asados, carne asada, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y lo llamas entrada, nochecita, ya que te eches un drink, estás ahí platicando ahí con la racita. Ahora sí te lanzas a Tacos Los Pareja a pedir de todo, gringas, campechanas, órdenes de bistec, papas asadas, todo lo que te puedas imaginar y comer. ¡Ay, oh, Dios mío! ¡Esas imágenes! ¡Hasta acá huele! Y bueno, por si eso fuera poco, ya estamos próximos a abrir ahí en Tacos Los Pareja este centro de distribución. Donde podrás pedir todo lo que quieras, donde ese centro de distribución va a estar ahí mismo aparte, porque puedes llegar a pedir, dame 1,000 órdenes. Si pides 1,000 órdenes,
pero vas a interrumpir a la gente que está pidiendo ahí, sentadita en su mesa. Que ya está en la fila, que ya está en la fila. Imagínate, oye, estoy aquí esperando que me despachen y llega un cuate a pedir mil órdenes, ¿a qué horas me van a despachar? No, pues no, no sale. Entonces este centro de distribución va a estar ahí para que cuando te llegue la familia, llegue la raza del rancho, oye, ¿qué comemos? Nos vamos a estar con los pareja, tráete unas 30 órdenes, se te va a atender en el centro de distribución y tú que estás comiendo en las mesas ahí con tus niños, con tu familia, no serás interrumpido. ¿Qué hagas? Que no, que no esperen pareja. Más, que no esperen más. ¿Cómo no? No, que van a los tacos los pareja. Y bueno, con un sabor incomparable, la verdad, puedes localizarlos en el 81-23-92-53-54 y el 81-23-92-53-95 con el mejor sabor incomparable, Tacos Los Pareja. Y ahí estaremos disfrutando de los pollitos y la carne asada. No, no, qué bárbaro. Ahora, ¿cómo le hago? Si ya me entró el hambre a todo lo que da. No, pues ahora sí, tenemos que ir para allá a ver, todavía. Vamos a ver quién está aquí. A la raza. Bueno, gracias a todo. Hoy estuvo muy, muy padre la interacción. La verdad, sí. Interacción con toda la raza conocedora, sobre todo, que sigue aquí. Pues todo, toda la hermosa cultura del rock and roll y pues lo importantísimo que es la cultura pop. Y en todo el programa nunca me dejé de agarrar la oreja porque me siento medio raro con nuevas tecnologías de Tonche que siempre nos trae tecnología nueva. Ay, qué otro mirado, al rato vamos a transmitir desde el edificio latino, ya del centro de Monterrey y todo el rollo. Oye, qué bárbaro, dice, ¿cuándo invitan a un grupo a tocar el programa? Ya lo había leído del buen... Lo leíste, el de la güera, el de la güera. ¿Carlos Maldonado, la güera? Sí, es la güera. Ok, bueno, la buena güera. Así le hicimos la güera, pues no. Y pues bueno, vámonos a la sección estrella de Raíces del Rock and Roll. ¿Qué pasaba un día como hoy? Venga, mi querido Tonche. ¿Qué pasaba un día como hoy dentro del universo del rock and roll y de la cultura pop a nivel mundial? Y aquí estamos, mi querido Ursus. Ya aprendí. A one true party in the country, Jay. The prison band was there, they began to well. The guagua jumping and the jumping began to. ¿Ya te aprendiste? You should have no catch your bass in the rock. Ya vas a... Let's rock. Ay, ay, ay. ¿Qué pasaba un día como hoy? Ahora sí nos van a... ¿Qué pasaba un día como hoy? Ahora sí nos van a perder el copyright, güey. Ya, ya, ya. Sacando ahí los pasos de break. No estaba ni saberlo ni yo para contarlo, pero cuando yo estaba chavo, tenía unos 10 y tantos, bailábamos break en la calle, poníamos la grabadora así como en las películas, ponías el cartón. Nos poníamos a bailar break. No, qué buenos tiempos aquellos. Hace dos años. Sí, hace como dos años y medio. Hace como dos años, más o menos. Y un día como hoy, 3 de diciembre, pero de 1970, si mal no me equivoco, o 71. A ver, vamos a ver el dato, porque ya se me borró el dato. No lo vayas a cuatrapear. No, 71. Un día como hoy, 3 de diciembre, pero del 71, llegaban los señores de Deep Purple allá a Montreux, Suiza, para empezar a grabar las sesiones del Machine Head. Ah, no, hombre, cómo no. Oh, oye, pero ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia? Qué discazo. O sea, ellos llegaron allá al hotel y, bueno, tantas cosas que había ahí, empezaron ahí. Y al siguiente día se presentaba Frank Zappa, ahí creo que en ese hotel o en ese casino. Y, bueno, se presentó Frank Zappa y todo el rollo, todo bien, respira, y todo. Respira. Y un cuate se le ocurre aventar una bengala en pleno concierto. Pues digo, está bien, no está tan loco, pero pues la bengala hizo que todo el casino se quemara. Y entonces Deep Purple estaba ahí, ¿ahora qué vamos a hacer si venimos a grabar? Tuvieron que conseguir un hotel, como era de temporada, pues el hotel estaba solo, pues qué bueno, mejor para ellos. Qué bueno. Se fueron a un hotel de temporada, el hotel estaba solo, y los Rolling Stones les prestaron un estudio móvil para grabar las sesiones de Machine Head. El Machine Head. Todo por esa bengala que aventó aquel cuate, ahí en la presentación de Frank Zappa, un día después de que llegó los cuates de Deep Purple, cuando estaba la alineación completa, ¿verdad? Pues estamos hablando de 1971. Originales. Ian Gillan en las vocales, Roger Glover al bajo, Richie Blackmore a la guitarra, y John Lord a los teclados. John Lord.
La super, super, formación. Alineación, la formación clásica y no hay otra para los señores de Deep Purple. Y bueno, ¿a qué viene a colación todo esto? Porque gracias a todo este despapalle que pasó allá en Montreux con la bengala que aventó el cuate, que se empezó a quemar todo, por eso surge la rola, de ahí se inspiraron para hacer Smoke on the Water. Smoke on the Water. Humo en el agua. Entonces, y si checan la letra, eso es lo que dice. Un sonso lanzó una bengala, todo se empezó a quemar y todos se reflejaban. Cuando en Montreux hay un gran lago, todos se reflejaban en el agua y parecía, pues como dice la canción, humo en el agua. Y así es. Si este cuate no avienta la bengala, se quema todo y todo el rollo, no nace Smoke on the Water. Fíjate, o sea, todo lo que se tiene la secuencia, que... tiene que suceder una tragedia para que surja uno de los temas más representativos del rock and roll y uno de los 10 mejores riffs de toda la historia del rock and roll también. De hecho, sí, muy, muy conocido. Se me hace que está más conocida. Pam, pam, ¿dónde está? Pam, pam, para. Y bueno, vamos a recordar, ya que un 3 de diciembre de 1971 llegaban los señores de Deep Purple allá a Montreux, Suiza, para hacer las grabaciones del Machine Head, donde se incluiría Smoke on the Water, pero gracias a toda esta parafernalia, así nació este gran tema. ¡Venga, mi querido Tonche! La más conocida, yo creo. Oye, a ver, vamos a despedirnos ya. ¡Qué bárbaro! Oye, estuvo muy bueno el programa. Hoy sí me gustó el programa. Siempre me gusta todo el programa, pero pues hoy estuvo muy variadito. Nos dice Juan Ramón Reygoza García. Tarareala. ¡Ah, no! Es el mismo hace rato. Pues ya, nos despedimos. Gracias a todos. A Juan Reygoza. A ver, bueno, pues déjame lo agarro aquí. A ver hasta dónde me deja llegar. Porque la güera, mi compadre, la güera. Después de un rato, pues no puedes llegar hasta los primeros mensajes. A ver. Dice Tonche que nos va a aventar la imagen. ¡Ay, por! Se me olvidaba, qué bueno que recuerdes, mi querido Tonche. Hoy, 3 de diciembre, también se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esto fue declarado un 3 de diciembre, pero de 1992, por las Naciones Unidas. Y hay que hacer inclusión, porque siempre vemos a alguien diferente, porque a lo mejor físicamente no está al 100 como nosotros y siempre lo hacemos de lado, y eso no. No tienen las mismas capacidades. Hay que, así es, hay que hacer la inclusión con todas las personas con discapacidad, ya que también un día como hoy se celebra este Día Mundial de las Personas de con Capacidades Especiales o Personas con Discapacidad, declarado por las Naciones Unidas, allá por 1992. Oye, le preguntamos al Chicharito. Chicharito Hernández de la Chicharito selección. Hernández, bueno, lo convocaron. Qué mal, porque se me hace que con él se hubiéramos con pasado. Con él se hubieran metido el gol Chicharito, que falta. ¿Qué opinas de la participación de México en el Mundial? ¿Y qué fue lo que pues contestó el Chicharito, mi querido Tonche? ¿Qué dijo? ¡Ah! No, pues yo opino lo mismo. Oye, así rápido. La verdad, hay un rumor muy grande. Y no dudo que sea verdad, pero bueno, ya se entran en muchas cosas. Que al señor Martino se le pagó $3 millones para entregar el juego de México contra Argentina. Y para mí sí lo entregó, la verdad. Un planteamiento que nunca había hecho. Una, salió sin delantero, salió sin un 9, teniendo 3. Dos, metió de cambio a los que no haber metido de cambio 3. Y ya párale de contar. Como cuarto, después del partido, se abrazó y estaban riendo y echando relajo con el director técnico de Argentina. Ya estuvo. La corrupción está muy grande en todos los ha sido más vendidos. En cualquier lado, pero estuvo fatal. Y bueno, nomás rápido. En este mes de noviembre cumplió 19 años la Arena Monterrey. Ah, es cierto, sí, cierto. Saludos a todos y gracias. En serio, saludos también. Mira, la majestuosa Arena Monterrey. Claro, sí. Que se tardó mucho en hacerla, me acuerdo, y que van a hacer una arena. Y que siempre no, y que quién sabe qué. Fue un show total. Y bueno, por fin se estrenó. Y ya son 19 años. De aquellos años. Conciertos. Un saludote al señor Dante Guillén. Dante Guillén. Jefe de prensa de la Arena Monterrey. Por todas las facilidades otorgadas. A Cristian. Para el cibernético Tejeda. Como para un servidor ahí en la Arena Monterrey. Para Cristian también. Los diferentes eventos. Y por supuesto a Cristian, que se acaba de integrar al equipo de la Arena Monterrey. Siempre nos han tratado de gran manera. Un saludo muy especial a Dante Guillén y a la Arena Monterrey por 19 años. Bueno, despedimos. Gracias a Juan Reygoza, a la güera Perla Tejeda, a Rosita, la esposa de Espiri González, Mauricio Rodeo, a Abigail. ¿Quién más se reportó? Sergio Maldonado, el buen Chuy, el Kimura, Eugenio. ¡Ay, se me van todos! Carlos Berlanga.
Perla Tejeda, todos, a todos los que se reportaron, muchas, muchas gracias, porque recuerden que sin ustedes la magia no sería posible. Mi querido Cibernético Tejeda, ya nos vamos, lo que quieras agregar, venga. Ah, sí, dos cosas. Muchas gracias a los que me felicitaron por la semana pasada. ¿Del 25? El pasado, 26. Soy Jorquillo. Ah, del 26. Sí, 26, muchas cumplió gracias. 22 años, mi querido Cibernético Tejeda. 22 años, ya tengo. Pero acércate al micrófono, ya papá. Ya ni modo, ya tengo 22 años. Doctor, ahí la llevas. Ahí la llevo todavía. Ya me lo alcanza, yo próximamente voy a cumplir 25. No, gracias. En serio, saludo a todos mis hijos igual. Creo que es la Cristian, Daryl y Sergio. ¡Para que se enojan, bebé! Gracias. Y bueno, señores, nos vamos. Gracias a todos por invitarnos. Recuerden, estamos aquí todos los sábados entre 7:30 y 8 de la noche. Toda la información a través de las redes sociales. El Facebook, Raíces del Rock and Roll. Juan Pablo Rockabilly en Facebook también, arroba JP Rockabilly en Twitter, en Instagram estamos también como Juan Pablo Rockabilly. Recuerda también echarte un clavado en el Facebook de Tonche Live para que veas toda la programación que hay, desde rompero, vallenato, picaresco, de comedia, y el sábado te vienes a Rock and Roll con nosotros, aquí en Raíces del Rock and Roll. Y bueno, no me queda más que despedirme y decirte que el rock and roll es como la madre naturaleza, no importa cuántos obstáculos le pongas, siempre encuentra su causa natural. Recuerda siempre ayudar al más necesitado, ayuda al más caído que nada te cuesta. Antes era ayudar por la pandemia, pero no necesites que haya pandemia. Ayuda a tu semejante, que es lo mejor que podemos hacer. Paz y amor, pero sobre todo, mi querido cibernético, ¡rock and roll! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Oh yeah!